En el video de hoy, les mostraremos cómo es el proceso de fabricación de las nuggets de McDonald's. Son uno de los platillos más populares de la cadena de hamburguesas McDonald's, y de seguro los has disfrutado una gran variedad de veces. Pero, ¿qué tanto sabes sobre ellos? ¿Sabes cómo se fabrican? Si te interesa saber más, quédate con nosotros y vamos a ello. Paso número 1. Resección de materia prima. Las pechugas, condimentos, huevos y bolsas de alta densidad se reciben en la planta piloto. Luego de eso pasan a un proceso de limpieza y desinfección. Las pechugas son lavadas con agua para luego pasar al proceso de pesado y pelado. Paso número 2. El proceso comienza con pollo entero. Se separan las pechugas de los huesos para convertirse en el ingrediente principal. Luego se toman todos los cortes de pollo y se reserva la carne de la pechuga. Una vez que la línea de la pechuga de pollo ha sido separada, van a caer en un recipiente de carnes, donde, una vez lleno, se empuja a la sala de mezclas o de licuado y se levanta para ser volcado en la picadora. Paso número 3. Licuado. Se agrega la carne de la pechuga de pollo molida a la licuadora con algunos condimentos y un poco de piel de pollo para que le dé un sabor más exquisito. Luego de eso, se saca la carne de pollo mezclada de la licuadora para pasar al siguiente proceso. Paso número 4. Moldeado. La carne de pollo mezclada y sazonada se dividirá en porciones. Para ello se tienen 4 moldes diferentes. La bola es redondo y el hueso parece un rectángulo redondeado. Está la bota, que tiene un borde que sobresale, y la campana tiene forma de diamante. Luego de darles forma, pasan por una banda elástica que los lleva a la sala de cubierta. Paso número 5. Cubierta. Luego de darle las formas a los nuggets de pollo, se cubrirán con una masa liviana y ligera. Luego pasan por una segunda cubierta de masa más espesa llamada tempura o masa de fritura. Así que ya para terminar, se pasan a freír los nuggets. Paso número 6. El último proceso de producción en la fábrica, la congelación. Hay que tener en cuenta que aquí en este proceso, los nuggets aún no están completamente cocidos, ya que la preparación final de los nuggets se hace en los restaurantes de cadena. Paso número 7. Empaquetado al vacío. El vacío es un modo de conservación de alimentos muy práctico y sencillo. Se trata de extraer el aire que rodea el producto que se va a envasar, que en este caso son los nuggets. Si el proceso se realiza de forma adecuada, la cantidad de oxígeno residual es inferior al 1%. De este modo se consigue una atmósfera libre de oxígeno con la que se retarda la proliferación de bacterias y hongos que necesitan este elemento para sobrevivir, lo que posibilita una mayor vida útil del producto. El envasado al vacío se complementa con otros métodos de conservación, ya que después el alimento puede ser refrigerado o congelado. Durante el proceso, el material de envasado se pliega en torno al alimento como resultado del descenso de la presión interna frente a la atmósfera. Dicho material debe presentar una permeabilidad muy baja a los gases, incluido el vapor de agua. Una manera más sencilla es que una vez los nuggets son transportados a la sala de empaquetado, en donde son empacados en bolsas transparentes herméticas, que luego son empacados en cajas para su distribución. ¿De dónde nació la idea de los nuggets? Los nuggets nacieron en Estados Unidos en 1963. Su creador fue el ingeniero agrícola Robert C. Baker. La idea era crear un método para poder formar pequeños bocados de pollo molido con las partes que menos se aprovechaban. Todo sin fines de lucro porque era parte de un proyecto académico. Como era un trabajo sin patente y libre de derechos, muchas empresas y personas vieron su mina de oro ahí y comenzaron a crear sus propias piezas de pollo. Al principio se ofrecía como un trozo de pechuga empanizadas, pero con el paso de los años y el incremento de la demanda, se le fueron añadiendo más ingredientes, como saborizantes y conservadores. Los más famosos fueron los de la gran cadena de hamburguesas McDonald's, quienes comenzaron a comercializarlos en la década de los 70 y 80. Fueron la solución al problema de la carne roja de McDonald's. En los años 50 y 60, los estadounidenses sufrían más ataques al corazón que nunca, y los médicos empezaron a sospechar que las grasas saturadas y la carne roja, como las hamburguesas, eran al menos en parte las culpables. Pero no fue hasta 1977 cuando el gobierno publicó sus objetivos dietéticos, instando a los estadounidenses a comer menos carne roja. Malas noticias para una hamburguesería como McDonald's, cuyo plato más popular del menú estaba matando a la gente. Para recuperar a los consumidores, la cadena de comida rápida empezó a trabajar en artículos de pollo para completar su menú de carne, según el Time. El resultado,
los nuggets de pollo de McDonald's. ¿Y quién mejor para formular una receta para la mayor cadena de comida rápida del mundo que alguien con experiencia real? Para ayudar en el cambio de menú de McDonald's, la empresa recurrió a René Arendt, un chef nacido en Luxemburgo, cuyo currículo incluye haber hecho cenas para la reina Isabel II y el rey de Bélgica. Sin embargo, ni siquiera un chef con esas credenciales podía esperar crear la receta perfecta a la primera. Su idea inicial era un pastel de pollo frito, pero fracasó en las pruebas. El equipo también probó con el pollo frito, pero no pudo despertar suficiente entusiasmo, ya que restaurantes como KFC dominaban el mercado. En ese momento, McDonald's estuvo a punto de renunciar a su idea de entrar en el sector avícola. No contienen baba rosa. Un video viral de baba rosa que supuestamente provenía de McDonald's le dio una mala reputación a los McNuggets, pero la imagen en realidad no era de la cadena. La baba rosa de aspecto desagradable se conoce como carne de res magra y finamente texturizada en la industria cárnica, y muchos proveedores la utilizan. El nuggets de pollo es un producto elaborado principalmente por carne de pollo, el cual es moldeado, apanado, prefrito y congelado. Los ingredientes principales para su formulación son la pierna con piel y pechuga de pollo deshuesada, harina de trigo, espesantes, sal, emulsificantes y condimentos. A nivel industrial, la preparación del nuggets de pollo se inicia con el molido de la carne y el cuero de pollo. Posteriormente se adicionan los aditivos, los cuales han sido obviamente dosificados y mezclados antes de ser incorporados a la masa de pollo. Luego se realiza el mezclado hasta lograr una masa homogénea. En forma paralela se prepara el rebozado y el empanizado, ya que una vez formada la masa de pollo, esta pasa a través de una máquina fordora que le proporciona la forma característica al producto. A través de una cinta transportadora se sumerge en la revocadora y empanizadora. Luego se somete a una fritura. Posteriormente, el producto ingresa al túnel de congelación a una temperatura de menos 25 grados Celsius y un tiempo de residencia de 30 minutos. Finalmente son envasados y almacenados en una cámara. Los alimentos fritos apanados como los nuggets de pollo son preferidos por los consumidores debido al aumento de la palatabilidad proporcionado por un interior suave y húmedo, junto con una corteza crujiente y porosa. Si eres observador, habrás notado que los nuggets de pollo siempre tienen solo cuatro formas. Lo más curioso es que cada una tiene nombre. Ya lo mencionamos, la bola, que es redondo. El hueso, el cual parece un rectángulo redondeado. La bota, que tiene un borde que sobresale. Y la campana, que tiene forma de diamante. En el mercado hay alternativas rápidas y prácticas para comer cuando no contamos con mucho tiempo o ingredientes para cocinar. Uno de estos, y bastante popular, es sin duda alguna los nuggets. En síntesis, podemos concluir diciendo que la adición de pellejo o cartílago, así como también otras partes del pollo, pueden mejorar el rendimiento en la preparación de los nuggets. Seguramente casi todos conozcan los nuggets de pollo, un producto muy consumido en las cadenas de comida rápida y que también podemos adquirir en la sección de congelados para freír en casa. Este producto dorado y crujiente de imagen idílica hace que se le haga la boca agua a más de uno. Si te ha gustado el video de hoy y deseas seguir viendo nuestro contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita. Ah, y no olvides compartir el video con tus amigos. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y que haya sido de provecho. ¿Alguna vez has probado los nuggets de McDonald's? ¿Te gustan los nuggets de McDonald's? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Te esperamos en un próximo video. ¡Hasta luego!